A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a empezar a colocar la diapositiva. Aquí está. A ver si me ayudan. Quiero ver si ya lo están pudiendo visualizar. A ver, vamos a ver. Vamos a ver para poder. Vamos a ver, vamos a ver. Ya estamos, creo, ¿no? A ver quién me dice. Me apoyen con sus comentarios. Acá estamos. A ver. A ver, estamos en vivo. Sí, estamos en vivo, ¿no? Ve, pensé que estábamos viendo la pantalla. Definitivamente. Profesor, buenas noches. Todos buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una semana de práctica bastante productiva para todos ustedes, ¿no? Que todos estén repasando constantemente sus clases. A ver, sí se ve, me dice. Se ve bien, güey. No, el tema, todos estamos viendo las diapositivas, amigos. Vamos a ver con las diapositivas, que se pone un poco rebelde, creo, ¿no? Acá está. Tenemos que maximizarlo. Y listo. Bueno, vamos a ayudarnos acá también para ver. Máximo. Listo, ¿no? Ya, listo. Ahí está. Ahora sí, usted puede ver. Ahora vamos a compartir nada más las diapositivas. Que hoy día nos toca un tema muy interesante. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a poner un audífono por aquí entonces. Bueno, vamos a ayudarnos acá también para ver. Si no, nos va a hacer un eco. ¿Sí? Ya, listo. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tal? ¿Dos ya se desarrollaron bastante con el Zoom? Todos ya lo manejan a la perfección, ya, ¿no? Son unos vueltos expertos en el tema de Zoom. A ver. Malo que no se puede visualizar. Y no sé por qué, lo peor. A ver, ya vamos, ya está, ya creo que ya abrió mía. Bueno, vamos a esperar unos segundos hasta que vayan conectándose más de sus compañeros para que puedan perder, no se vayan a perder ni una clase, ¿no? Ya, a ver. Aquí yo estoy viendo mi diapositiva, pero veo la imagen y veo que no. Entonces, eso es, vamos a entrar de nuevo al stream ya, pues, ¿no? Vamos a poner una pantalla. Aquí. Aquí está. Perfecto. Ya, ahora sí. Ya está. Hoy nos toca la sexta semana, nos toca el tema de empresa. ¿Ya? ¿Ya? A ver, voy a leer sus comentarios. Yo ya lo veo bien. Yo ya lo veo bien ya. Yo ya lo veo bien. ¿Sí? Sí, ya se ve bien. Creo que ya se ve bien.
ahora sí vamos a poder ver los cursos. ¿Qué tal Javier? ¿Qué tal Gabriela? ¿Qué tal Margarita? La gente que se está conectando. ¿Qué tal Alexis? ¿Qué tal Christopher? ¿De qué distrito nos hablan? A ver cuáles son sus distritos. A ver qué gente de dónde se conecta. También se nos conectan de todo el departamento, ¿no? Dice que, buenas noches, profesor. Usted hace que en economía sea amena, dice. Sea amena, gracias. Carolina, es que en realidad la economía es amena, ¿no? En realidad es amena, pues. ¿Por qué vamos a vivir amargados? Yo también he tenido profesores de economía, ¿no? Pero a veces, ¿qué te digo? Yo creo que uno debe motivarlo, ¿no? Más en esta cuarentena, ahora que todos estamos viviendo una etapa un poco aburrida, ¿no? En la casa. Víctor, Yuli, ¿qué tal, Víctor? Siempre, siempre atento, Víctor. Miraflores, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, el RIMAC, San Juan de Miraflores, mi vecina. Karen Quizocala, ¿qué tal? Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar el sexto tema de economía, que es empresa. A ver. Muy bien. Vamos a poner aquí. Listo. Pasamos al siguiente. Ustedes pueden visualizar el sílabus. Pueden visualizar el sílabus. Y estamos en la sexta semana, ¿no? De las 20 sesiones ya estamos en la sexta semana. ¿Qué tal? Ahora vamos a hablar de qué es empresa, ¿no? Todos tenemos la idea de constituir empresa. Realmente se preguntan qué interesante sería que en el colegio, en la currícula del colegio, nos enseñen lo que es empresa, a crear empresa, qué cosas son, es la educación financiera, ¿se imaginan? ¿Se imaginan? Isaac, sí, envié la segunda semana, pero al final, si gustan, yo tengo las 6 diapositivas, me das tu correo y yo te lo envío, no hay problema. O en todo caso te pones en contacto con la gente de la academia y sí, te lo van a facilitar. Le encanta economía, qué bien, de verdad, hay mucha gente que de repente va aquí en esta área de contabilidad, va a economía, va a administración. Pero todos, absolutamente todos, tenemos que hacer empresa, ¿verdad? Yo sé que todos ustedes son unas personas capaces y yo sé que van a hacer empresa. Aparte de que van a ser buenos estudiantes, buenos profesionales, van a hacer empresa. ¿Sí? Muy bien, somos dos. Habría muchos peones, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es la empresa? ¿Sí? Nosotros hemos dicho la semana pasada que esta fórmula QX, la fórmula QX significa producción. Ojo que estamos en economía, no estamos en álgebra. Atentos, no te vayas a dormir. Estamos en la producción. QX significa producción. ¿Y cuáles eran los factores productivos? Ojo que ya vimos lo que era trabajo, vimos lo que era naturaleza. Ahora vamos a ver lo que es capital. No, perdón, perdón. Capital hemos visto la semana pasada. El domingo, ¿qué semana pasada? El domingo nada más. El día domingo vimos lo que era capital, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver lo que es empresa. O sea, ya hemos hablado de los factores de origen, hemos hablado de los factores derivados, que es el capital, el día domingo, en la quinta sesión, y ahora vamos a hablar de un factor complementario, que es la empresa, ¿no? Que va a ser quien va a reunir esos factores productivos. Y los va a combinar para crear bienes y servicios. ¿Sí? Dentro de esos ya tenemos lo que es el valor agregado, ¿no? Pero esta fórmula pues nos va a servir. ¿Por qué? Porque son los factores productivos. Es como Gareca, ¿no? Que tiene a todos sus jugadores en la banca. Y él va a combinar pues de acuerdo a la mejor alineación que tenga, ¿no? Entonces una empresa es lo mismo. Tiene muchos factores productivos,
y a la mejor combinación nos va a dar los mejores resultados. ¿Sí? Sí, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué es la empresa? Es la unidad de producción básica. Gracias a las empresas, hay mucha gente que tiene trabajo, ¿no? ¿Qué ha pasado últimamente en esta cuarentena con las empresas? Algunas empresas han cerrado, algunas empresas han dado suspensión perfecta a sus trabajadores, ¿no? Les han dado 3 meses de suspensión perfecta. ¿Qué significa la suspensión perfecta? Que no les están pagando por esos 3 meses, no trabajan y no perciben remuneración, ¿no? Muy bien. ¿Y su objetivo de la empresa cuál es? A ver, ¿quién me dice cuál es el objetivo de la empresa? El objetivo de la empresa. Tú creas tu empresa, lógicamente, para ganar una rentabilidad, una utilidad, un ingreso, ¿no? Después ese ingreso tú lo volverás a revertir, a ampliar tu negocio, o pues, simplemente pues lo ahorrarás también, ¿no? O en el peor de los casos, la empresa no gasta, ¿no? No lo gasta, siempre lo ahorra o lo invierte, ¿no? Para seguir subsistiendo en tiempo. Ya, muy bien. Entonces, tenemos que la empresa es la unidad básica de la producción y que su objetivo fundamental es el lucro y maximizar, ¿qué cosa? Las ganancias. Muy bien. Entonces, tenemos este cuadrito que me va a servir para ver qué cosas son los factores originarios, derivados y complementarios. Hablábamos ya de los factores originarios. El domingo hemos hablado del capital y ahora vamos a hablar de la empresa como un factor complementario. ¿Cuáles son las características de la empresa? Tienen un fin económico, lógico. Toda empresa que se ha creado como empresa, casi todas, bueno, a excepción de las empresas públicas, ¿no? Buscan qué cosa, ingreso, ¿sí? Ingreso. Ganancia es progreso, dice Christopher. Ganancia es progreso para cubrir una necesidad en la sociedad. Pero sí, es verdad que la empresa se crea para cubrir necesidades, para crear trabajo, pero persigue principalmente lo que es obtener ganancia, ¿no? Maximizar lucro. Muy bien. Muy bien. Entonces, tienen un fin económico, ¿no? Tienen un fin económico. ¿Tienen un fin mercantil? Sí, también. Tienen un fin mercantil. Un fin lucrativo, que también se podría definir como lo económico. Y lógico, las empresas tienen responsabilidades. Ya van a ver por qué las empresas tienen responsabilidades. Ya lo vamos a tratar. He hecho un poquito extenso y que les va a gustar. Según su propiedad de la empresa, según la propiedad, ¿cuáles son las propiedades de empresa? Nosotros vemos en la calle muchas veces empresas pequeñas, empresas medianas y también vemos empresas mixtas. Pero según su propiedad, ¿de quién va a administrar esa? ¿Quién va a tener la empresa? En las manos de quién va a caer esa empresa. Según las manos, en quién va a caer esa empresa o quién la va a manejar esa empresa, será pues una empresa privada, será una empresa pública o será una empresa mixta. ¿Ya? Muy bien. Me dice Isaac, ¿a los cuántos años es rentable una empresa o genera ganancia? Comúnmente tú cuando inicias una empresa, las primeras semanas, los primeros días, no vas a tener pues el resultado pues que tú esperas, ¿no? De repente de unas muy muy buenas ingresos. Pero lógicamente que, por ejemplo, si pones un restaurante, de repente tendrás 10 comensales el primer día. El segundo día tendrás unos 20 y así unos 30, hasta que, ¿cómo se va comentando la gente? Se van dateando, ¿no? Oye, mira, en la pollería de nuestro amigo Isaac hacen un buen pollo a la brasa y hacen unas cremas que no te cuento. Entonces empiezan a datearse. De repente, ¿no? Sales con tu enamorada por ahí, le invitas a comer un pollito, una salchipapa y ven que es muy bueno, ¿no? Entonces te van recomendando. Oye, salimos de la clase, oye, ¿sabes qué? He visto un sitio que es buenazo y no es tan caro y lo hacen rico. Entonces vas ganando un prestigio y lógicamente vas empezando a crecer tu negocio. Entonces, el fin lucrativo de cada empresa, ¿no? Cabezona es mi compañera, no deja ver la pizarra. A ver, bueno, se ha puesto aquí, ¿no? Como que ustedes, no sé, a ver, acá dice Gabriela Galindo. Buenas noches, profesor, pero
Yo, a mí me parece esto acá en la pizarra, en la ventana. No sé si a ustedes. Ya, te voy a definir lo que es la empresa mixta en un momento. Acá justamente lo vamos a pasar. Ahora vamos a hablarlo uno por uno, no te preocupes, estimado. Entonces tenemos, según la propiedad, va a ser privada, va a ser pública y va a ser mixta. Entonces vamos a hablar de las tres, ¿te parece? Sí. Privada. La empresa privada. Propiedad independiente. En la empresa privada es independiente, ¿no? ¿Quién la maneja? No va a ser el Estado, lógicamente. Es cualquier persona, lo puede imaginar. Una persona que tenga capital y quiere invertir, ¿no? Dentro de aquí, Perú. ¿Cuál va a ser su objetivo? Lógicamente que el lucro, lucrativo, 100%. A ver, dame un ejemplo de empresa privada, el Netflix, ¿no? El Netflix, el lucrativo, Riot Games, que es los juegos, ¿no? Juegos de League of Legends, la empresa Zoom, ¿no? Empresa Zoom. Entonces, vamos a tener el objetivo. El objetivo es lucrativo. ¿Sí? El objetivo. Hay un gato, dice el chavo, ¿no? Hay un gato. A ver, vamos a ver cómo ha pasado esto. No sé. Nuestra amiga Gabriela Galindo, lo ha puesto el gatito aquí muy. Yo también lo veo el gatito, pero acá en mi computadora no sale. Ahora vamos a minimizarlo y vamos a volver a maximizarlo en todo caso. Podría ser. A ver. A ver. No, sigue ahí, sigue el gatito ahí. A ver, ¿cómo lo podemos sacar? Bueno, ya es un bug, ¿no? Me están boicoteando por aquí. No creo que lo haya hecho de manera intencional, ¿no? Bueno, sigue el gatito ahí. Sigue el gatito ahí. Eso pasa porque has puesto la cámara frontal. Ahí se queda. Ya. Entonces lo volteamos. ¿Sí? A ver, es que de verdad creo que. A ver, vamos a ponerlo de nuevo. Vamos a interrumpir esta sesión. Vamos a dar por vencidos.